encanta. Esa es mi jauría. Esa es mi selva deliciosa. Estoy tan orgullosa de todos ellos. De cada uno. De todos aquellos que me quieren tanto. Que me quieren, pero como castillo, fuera de la tele. Y bueno, empecemos el programa con algo que ayer les quedé debiendo. No es posible. Sheila, que es ahora la duquesa emperadora de Guadalajara, ¿no? O la agricultora de Guadalajara, no sabemos cuál de las dos cosas, pero que recibió a su amiga Omaira, una perfecta desconocida, que saltó, digamos, a un terreno más público cuando nos descubrimos que ella fue la acompañante, ¿no? De aquella invitación que Anderson Santamaría le hiciera a la Shay Shay a Guadalajara. Ahí descubrimos que las dos jugaban juntas, eran las nuevas pinkies, las nuevas amiguitas, y luego esta chica se vino para acá y ahora ha vuelto a reencontrarse porque la Shay Shay la ha invitado a la casa hermosa con una gran piscina donde pasa todos sus días haciéndose selfies, haciendo transmisiones en vivo y juergueando, ¿no? Mientras tanto, hoy, por si acaso, le avisamos desde acá que fue el cumple de Antoñito. Pero bueno, veamos la reunión de las dos pinkies. Miren, pues, quienes se juntaron, el hambre y la necesidad. Ay, perdón, Sheila Rojas y su pinky Omaira nuevamente están juntitas en tierras charras. ¡Que tiemble Jalisco, Guadalajara! Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia. Ambas pasaron el fin de semana juntas, aprovecharon a full su reencuentro. Primero hicieron un poquito de gym, obvio, pues tienen que mantenerse duritas porque a los agricultores segurito les gustan así ragias. Y luego brindaron junto al chupe nuevo de la Shay, pero eso sí, ellas muertas antes que sencillas. Sheila con el cabello y Omaira con las uñas. Recordemos pues que Omaira apareció en Chollywood en el Empire de Santa María con Shay Shay. Ella presenciaba el casi cogoteo del pelotero a la rubia y luego contó junto a la leona loca que se le revelaron al jugador y sacaron cuerpo en una. Que Shay está saliendo con un fuerte y que están asustados. Esta gente machina. Con la que han estado, o sea, ¿es un empresario? ¿Quién es? Acá no hay empresario, agricultores, ¿sabes? Ya, está bien. Cátalo Omaira es una de las chicas que cumple su palabra porque las cumple. ¿Cuándo te vas nuevamente a México? Pronto, muy pronto. Chao, chicos. Agricultores, ¿qué tal? ¿Ah? Yo también tengo una jipeta. Ya era algo planeado, ellas se iban a reencontrar y ahora Omaira goza de la zona Pipi This Nice donde actualmente vive Shay. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. No es todo, parece que Omaira le trajo una maleta llena de ropa por canje la rubia, porque anda haciendo hartas historias, agradeciendo un montón de bikinis que su página dice Perú y que obviamente va a lucir en la piscina de la Jatazo donde está. Les quiero mostrar, miren estos bikinis de están súper, súper lindos. Les quería mostrar. Ya cuando me los ponga, les voy a compartir mis historias. Y yo le digo la modelo. Se nota que ahorita solo tiene para el gasto y no para el gusto. O por allá cuestan caro los bikinis. Falta, hermana. Mejor que empiece a cantar y ponerlas precisas. Mientras esté vivo, hay que celebrar. No importa el motivo, por eso me gusto. Brindo por las amas y por los amigos. Más empezaron los haters que se lanzaron con fuertes calificativos. Coja si no next. Ya tienes tu narco. Qué feo que te interesen los lujos, la buena vida antes que los hijos. Terrible. No le quedó de otra que desactivar los comentarios y seguir cantando hora alemana. Y notaron a su lado está su yunta, la Talomaira. Regios se están poniendo para poner primera y arrancar a las calles mexicanas y darse la vida que luchan por merecerse siempre. Se va para la calle en busca de un jangueo. Ellas sí que la pasan rico y hasta ahorita no sabemos cómo a Michi pagan el viaje, el estadio, los gustitos. En fin, esperemos que no hagan muchas travesuras. Y atentos, agricultores, no les vaya a pasar lo mismo que a Santa María. Quizá conocen otro fuerte por ahí y les dicen bye bye. Ups. Oye, cada vez que veo la imagen de Sheila, día a día ya esta parece una Barbie, ¿no?
Ya de verdad parece una muñeca de plástico, no alguien de carne y hueso. Sobre todo en esas fotos donde, claro, utilizan, ¿ves? Ahí, por ejemplo, es una Sheila que ya no reconocemos a la Sheila que alguna vez era la concursante recién venida del norte de nuestro país y que concursaba en combate. Ahí donde conoció a Maluma, que todavía era lampiño, que no tenía músculos. Ahí donde conoció a Antonio Pavón y donde después se enamoraron, se fueron, tuvieron a su hijo. O sea, esa Sheila, la Sheila inclusive, la Sheila de que cuando estaba con Pato Parodi era todavía una Sheila un poco más natural. Ya digamos que había estado ya en un reality, ya tenía más músculo, ya se le veía, digamos, otros rasgos, pero esta Sheila es realmente que parece una copia, un calco de alguna de esas muñecas que solemos ver, ¿no? En las revistas. O sea, claro, hay bastante filtro ahí, pero definitivamente Sheila no es la misma de antes. Pero ahora, a propósito de Sheila, creo que la gente que se ha alejado de ella la pasa bien. Pato Parodi anda feliz con la Flavia Laos. El Pedro Moral está por casarse. Antonio Pavón se ha comprometido y está feliz de la vida con su hijo ahí en España. Pero, por cierto, Pedro Moral está de viaje también, ¿no? Pero claro, él no viaja de la forma lujosa como viaja su ex prometida, porque fue su prometida, era su novia con quien se iba a casar, le dio un anillo de compromiso, pero no viaja en ese tren, no tiene ese tren de vida Pedro Moral. Pedro Moral ahora tiene una novia que acepta, digamos, un estilo módico de vida, ¿no? Por ejemplo, viajan, no hay nada de lujos, ellos viajan, se van a un hotelito Airbnb, ¿no? Chiquito, alquilan como un estudio con otros amigos, se van y hacen su colita en Disney, cumplen sus sueños, ¿no? De visitar todos estos parques temáticos de Orlando, pero en su particular modo de vivir. Se van a un supermercado, compran las cositas y luego se cocinan. No van a grandes hoteles, ¿no? Pedro Moral encontró a una mujer que puede entender que él no tiene gran cantidad de dinero que le pueda satisfacer todas sus ambiciones y todos los lujos. Esta chica es más modesta, no es definitivamente alguien como Sheila. Y pensar que él la había dejado a esta chica para estar con Sheila, cuando Sheila lo planta casi casi a las puertas de la iglesia y de casarse, él regresa arrepentido y dice él que la reconquistó, le dio su anillito de compromiso, ahora están planeando casarse y comparten otro estilo de vida a su manera, pero son felices. Porque finalmente el dinero no lo es todo en la vida. El dinero no trae consigo siempre la felicidad. Ayuda mucho, sí, ayuda mucho. Sobre todo cuando uno está deprimido, ayuda mucho. Pero, ay, perdón, la frivolidad. Mejor veamos la nota. Otra de las parejas que chaparon su avión el último viernes y se fueron para los United es la de Pedro Moral y Fabiola Garavito, que viven una luna de miel adelantada luego de la pedida de mano. Y bien llegaron, la pareja se trasladaron por 4 horas hasta Orlando, llegando con un filo bravo, por eso era necesaria una parada en el restaurante The Cheesecake Factory, para luego abastecerse en el supermercado. Están viendo lo mismo que yo. Hartos dulces hay en el carrito. ¿No serán los antojos? Después de tener la pena y el corazón contento, la pareja se fue hasta la casa que alquilaron en el condominio Lakerfront, a 5 minutos de Wall. 250 cocos. Y como si fueran dos niños ilusionados, Walt Disney, cargando todo el amor que siente uno del otro, recorriendo primero el Disney Animal Kingdom. Miles each year, which is why they're known as that Great Migration. Of course, we do have the greater cuties around us. These are females, they do not have horns on them. They can weigh up to 750 pounds as well. Este lugar está recontra chévere. Fabiola siempre está al lado de Pedro, pero además de animales, Disney tiene otros juegos que hacen temblar hasta al más macho. ¡Puta madre! ¡Ah!
Pero estos dos enamorados no vinieron por el ratón Miguelito, sino para visitar el mundo de Avatar, que muestra la ciudad de la famosa película. Wow. Pero como su amor es de película, hoy Pedro y Fabiola se fueron a Universal Studios, donde se divirtieron viendo sus películas favoritas. Pedro Moral vive un amor bonito, un amor que le enseñó a valorar a una mujer que estuvo para él, encontrando en Fabiola el empuje necesario para salir adelante. Hoy se tomaron una semana de relajo para fortalecerse como pareja, estando a nada para casarse. Una historia de amor de la que esperemos ser testigos presenciales en el momento que se den el sí. Ay, yo creo que ellos se van a casar pues sin mucha pompa, no al estilo Sheila. Ellos se van a casar seguramente discretamente con un grupo reducido de familia y amigos, como son ahora los matrimonios en esta pandemia, ¿no? Fabiola Garavito parece ser una novia bastante comprensiva, que se adapta al estilo de vida nuevo que lleva Pedro Moral, porque también Pedro Moral en un momento lo veíamos frecuentar discotecas de moda, restaurantes de moda, hacer derroche de lujos, siempre estaba en los lugares donde reventaba el cohete. Entonces, no sabemos cómo lo hacía, pero sin embargo ahora parece que su realidad es diferente. Ya no quiere impresionar a nadie, ya no quiere, digamos, fingir que tiene mayor nivel económico del que tiene. Tiene esta novia, Fabiola Garavito, que lo entiende perfectamente, alquila su carrito, se han ido con otra pareja, comparten los gastos. Ese Airbnb, ese pequeño estudio que han alquilado, lo han hecho con otra pareja más, así los gastos cuestan menos. Miami ahorita está muy caro, bastante, bastante caro. Claro, mucha gente llegando de diferentes países latinoamericanos con el fin de vacunarse. Entonces los hoteles están full, los Airbnb también están full, no hay carros en alquiler, los carros están bastante caros. Entonces ellos lo han hecho entre dos parejas, dividiendo gastos. ¿Cómo se debe hacer? Yo no me imagino a la Shay Shay en ese pequeño departamentito con esa camita tan sencillita, compartiendo gastos, comprando en el súper, comprando las cositas para luego cocinar en la casita. En esa piscinita así, ¿no? No la imagino, porque ella, como ven, claro, comprando así, ¿no? Su cosita para cocinar, ¿no? Todas esas compritas así modestas nomás, ¿no? Típico de un turista que va con el presupuesto limitado y tiene pues que ingeniárselas. No, porque después de verla ahí gozar en esta casa del agricultor, donde está en Guadalajara, con todas las comodidades y los lujos, en una casa grande, hermosa, súper diseñada arquitectónicamente, entonces definitivamente que estos dos mundos nunca iban a encajar. Lo mejor que hicieron fue dejarse absolutamente y que cada uno siga su camino. Pero bueno, pero por cierto, le comunicamos a México, ya lo debe saber, ¿no? Ella lo trajo al mundo. Antoñito Pavón Rojas ha cumplido hoy 8 añitos y allá en Fuengirola, su padre junto a su novia, no, o sea, que está pelado porque lo acaban de operar, dice que le han hecho un tratamiento capilar, o sea, un trasplante, supongo que le habrán hecho, no lo sabemos exactamente, pero ahí le está cantando su padre el feliz cumpleaños al pequeño Antonio, que recibió su cumpleaños con su familia. También contó Antonio que ya el niño está matriculado en un colegio de allá, está haciendo su vida ya, adaptándose a su familia paterna, mientras su mamá, Sheila Rojas, sigue pues divirtiéndose a lo grande allá en Guadalajara. Bueno, cuestiones, pero ahora pasemos y volvamos, ya dejemos de lado los agricultores. Vamos con alguien que ha vuelto después de años al programa Esto es Guerra, Johanna San Miguel. Johanna San Miguel ahora tiene una imagen nueva. Por ejemplo, nunca la habíamos visto y nunca habíamos pensado que después que tanto Carlos Carlín la vacilaba siempre, incluso en el programa Pataclown y fuera de Pataclown, siempre la vacilaba por su sobrepeso.
Ahora ella está convirtiéndose en una especie de influencer fitness, porque ahora nos muestra a todos cómo es que ella está bajando de peso e inclusive se dé el lujo de hacer ejercicios frente a cámaras para que todos aprendamos que esa es la manera saludable de estar en forma. No dobles tanto la cadera. Cadera recta. ¿Quién la viera y quién la ve? Joana San Miguel ahora es una chica fit, la chata para full entrenamiento. ¡Qué Dios Mary, mi qué linda! La San Miguel está on fire. Miren, regiasa sus 53 años. ¡Qué envidia! Nosotras con 25 estamos todas fofas, pero ahorita nos ponemos en forma con las rutinas de Keka. Hola chicas, ¿cómo están? Me han preguntado un montón de veces qué entrenamiento hago y el día de hoy voy a hacer un Tabata, que es como un cardio HIIT. Es como, son 8 estaciones, ronda, digamos, esperas un minuto y luego sigues. Y así, y así, y así. Yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer esto de aquí con este, que es una oruguita. Después voy a hacer vuelo de ángel. Después vamos a hacer burpees con salto. Después vamos a hacer ligas, patada al lado, para la cadera. Después vamos a hacer aquí giros rusos con esto, abdominales con esta maquinita y al final terminamos con suicidio, que es de un lado para otro saltar sin parar. Eso así en unos 20 minutos. Todo eso, ahí nomás, nosotros desde acá te hacemos barra, querida. Pero qué sorpresa ver que la San Miguel está en modo fitness. Incluso ha implementado un gimnasio en su casa. Y su hijo, recontra colaborador. Esa es mi camarógrafo, me va a grabar un poquito que salga la primera ronda. Solo que la primera ronda, pero eso sí, que no salga gorda. Uf, bien tranca. ¡Oh, my God! ¿Ese es su hijo? ¿Y solo tiene 18 añitos? ¡Ay, no podemos ver! ¡Nos vamos a ir al infierno! Mejor sigue mostrándonos tus ejercicios, rubia. Muy bien, ya te grabo. Cha, madre, quiere plato seguramente. Mírenla, no será una Jennifer López, ni tendrá la cinturita de la urraca, pero la chata está regia, cada vez más tonificada. Chequen esas perchas que ahora puede darse el gusto de lucir. Vestidos apretaditos, chocitos, bikinis. Lo que ves es lo que hay. ¡Qué coqueta la Keka! Muestra los atributos con orgullo, pero sobre todo notamos que está recontra chivolada, a la moda con el TikTok. Cuidado, pía, que ahorita te sale la competencia. Ricotona, en abundancia de carnes, hasta su causa Carlinda vacilaba llenándola de chaplines. ¿Cabelera? No, conozco. ¿Macetón de...? ¿Tapón de océano? Tapón de océano, ñoño travesti. Estoy bueno, todos los millones. Personajes de la televisión un poquito rebordetes, desde Chibolín a... Pero quedó como un chistoso recuerdo, porque hace algunos años Joana empezó a bajar esos michelines. Muchos especuló que se había hecho una operación de banda gástrica. Comenzó a usar ropa más ajustada y hasta tenía de novio a un bebecito. Sin embargo, recién ahora la vemos en modo fitness, metidaza de lleno en este estilo de vida saludable. No hay parte del cuerpo, no hay parte del cuerpo que no te suda. O sea, yo había hecho muchos ejercicios, pero los brazos nunca me sudaban. Ya con el Tabata te sudan hasta los brazos. Se nota que las bisagras todavía no chillan. El bobo sigue bombeando fuerte. Bien por ella, su esfuerzo le está costando. Y a punta de sudor, se está ahorrando una buena jalada de pellejos, como hacen muchas a la mitad de sus años. Para ella mirarse al espejo y sentirse una mamacita, debe ser su mayor recompensa. ¡Concepto!
Ya ven que con disciplina todo se puede, porque todo es disciplina. Seguramente ella antes no lo hacía, pero sin embargo ya tiene 53 años, lo que lleva muy bien, ¿no? Y además está ahora dedicándose a hacer fitness, a seguramente comer también saludable, porque se le nota que ahora ha bajado bastante de peso. Está además en un programa donde tiene a todas estas chicas jóvenes, guapas, bueno, algunas no tan jóvenes, pero que todas, pregúntale a... Bueno, pero que todas tienen unos cuerpos extraordinarios, ¿no? Trabajados, bien trabajados, no sé si con mucho esfuerzo, mucho ejercicio y algo de ayudín tal vez, pero lo hacen y ella está ahí animando y, por supuesto, tiene que ponerse en forma, ¿no? Después llega un día, se pone María Pía al costado y olvídate, o sea, ya es como para acabar con el amor propio de alguien. Entonces, lógicamente, que tiene que ponerse y ahora le ha gustado tanto hacer los ejercicios que se ha dedicado a grabarse también y a enseñarle al resto de la gente qué es lo que podemos hacer todos, solo con constancia, fuerza de voluntad, que es lo que a veces nos falta en determinados momentos, pero hay que sacar la motivación. Y la mejor motivación que vernos sanas, vernos bien frente a un espejo, eso es lo mejor que le puede pasar al ego de cualquier persona. Pero bien, ahora hablemos de las influencers. Ay, no saben, es que hay cada alucinada en este medio. Ah, no, porque todos querían ser congresistas. Y algunas alucinadas que no las conoce, pero absolutamente nadie, ni siquiera en su barrio, no saben quién es ella, como la Anet, pues. Esta que, según ella, es una influencer de moda. Así se vende, así se vendió en España, así se la creyeron porque llegó de la mano de la hija de Isabel Pantoja, a quien, por cierto, le presentó Antonio Pavón. Pero bueno, dejando de lado ese chisme menudo, ella consiguió solamente un poquito de más de 1,000 votos. Influencer, dice. ¿Influencer? ¿Cómo vas a ser influencer y que solo te den así alguien, seguramente que tus amigos, tu familia? ¿Quién más? Los amigos de tu barrio, no sé, y te dieron un poquito más de 1,000 votos que no te alcanza absolutamente para nada. Claro, ella en su cuenta de Instagram se vende como, ay, soy influencer, tengo 67,000 seguidores, con que 10,000 seguidores voten por mí, ay, ya estoy adentro. Ella alucinaba que tenía una curul, pero no. Fíjate que para algunas cosas los peruanos elegimos re mal. Sabemos, elegimos como lo que estamos eligiendo ahora. Por eso tenemos el país hecho un caos. Pero en este caso, la gente no se deja engañar. No se deja engañar por la palabrería barata. Más aún de alguien que dice que ahora ama Caraballo, cuando en un momento dado, ¿qué decía de Caraballo esta disque influencer que ahora tiene acento español además? A ver, ponme. Buenos días, como lo dijimos todo el tiempo de campaña, no importa si ganamos o no, igual vamos a seguir estando ahí. Hoy nos toca empezar el recorrido y empezamos con Caraballo. Con su acento español, entiendo, todavía. Seguramente que en Caraballo piensan que ella pertenece a una ONG que les va a dar algún tipo de ayuda. Pero, y todos los días dice ella que está subiendo estas escaleritas por ahí. Claro, ella debería de subir, pero de rodillas, para hacer penitencia. Porque ella alguna vez habló tan feo, de manera tan discriminatoria, de este distrito pujante, de este distrito donde hay gente humilde, pero digna, y que no tiene la culpa de ser pobre, ¿no? ¿Qué recordemos lo que dijo? Recordemos eso. Ahí dijo, cuando estaba dentro de un avión y se comunicaba con alguien y decía, peruano de los más nacos, bulleros, ¿no? Y dice, ¿dónde está? Indios al por mayor al lado mío, un tipo que debe ser mecánico de Caraballo. Ahí está, pues, ahora te dieron los mecánicos de Caraballo y los indios al por mayor de este país te dijeron no, no nos gustas. Y todavía tiene la raza de ir a abrir las ollas de esta gente pobre a la que alguna vez ella insultó. Debería por el resto de sus días seguir y de verdad sacando de su bolsillo y apoyando a estas personas, porque ni siquiera ellos, que ahora trató de ir y metérselos al bolsillo, te aseguro, Anet, que nadie, ninguno de ellos votó por ti. Al punto de ese vergonzoso 1,000 votos, es vergonzoso. Y encima va, escucha, que quiero escuchar su acento con el que habla. ¿Qué peinarte, oye, mujer? Ya, cuéntanos, que os enseña tu menú de hoy. Ya, es el arroz chaufa de ahora.
La última vez que vinimos, ¿qué me diste de comer? Ah, alberjita partida con arroz. Con arroz. Alberjita partida con arroz. Cuéntanos, mujer. No, no, ella ya españolizada totalmente, pero no, tampoco le llega a la españolísima, ¿no? No, a Mónica Hoyos tampoco le quites el trono, porque Mónica Hoyos solo hay una. Tiene su cartel, pero qué manera de esta gente que no ha logrado hacerse de un nombre en ningún sitio, porque ¿qué cosa pasó en España? Estuvo de la mano de la Chabelita, la Pantoja, en un reality. No pasó nada con ella, absolutamente nada. ¿Ya? Y luego ahora viene acá con una mano adelante y otra atrás a tratar de que los peruanos le donemos un sueldo, ¿no?, para que esté en el Congreso. ¿Cuál es su mérito? Como muchos de los que han entrado hoy en día al Congreso, como muchos de los que han postulado. ¿Cuál es su mérito? Ninguno, ninguno. Pero por lo menos, ¿ya?, una que no tiene nada que hacer ya tomará su avión de regreso y se irá fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, ahora que hablamos, ahora que estamos hablando de la política, hablemos un poquito de algo que de verdad a todos los comunicadores, los periodistas y la gente que estamos en medios de comunicación nos ha llamado la atención. Perú Libre, que tiene un ideario y un programa de gobierno encabezado por el señor Castillo, Pedro Castillo, que es además un comunista, hay que decirlo, yo, hay libertad de expresión, mientras alguien como un comunista como Castillo, que quiere rememorar las peores épocas del Velascato, cuando todo se estatizaba. ¿Saben ustedes que antes, cuando se estatizaban las empresas, cómo quedó? Ya hemos experimentado eso y fue un fracaso absoluto para el país. Retrocedimos muchísimo, muchísimos años. Y recién después, con los gobiernos democráticos, con los gobiernos más liberales, es que hemos nosotros adquirido una economía mucho más sólida y fuerte. Claro, siempre con ladrones de por medio, este país pudiera haber salido más adelante. Pero ahora lo que a mí, él quiere eliminar los programas de farándula, quiere eliminar todo aquello que dice él son programas basura, lo cual es una cuestión subjetiva, porque Castillo debe entender, candidato comunista debe entender que no estamos en Cuba, no estamos en Venezuela, no estamos en la Rusia de hace, antes de la perestroika. No, acá estamos en un país democrático donde acá los peruanos podemos decidir, porque somos lo suficientemente inteligentes, no somos unos animalitos descerebrados, podemos elegir con el control remoto qué programa podemos ver y queremos ver. Y cuando un programa sale del aire es porque el público le dice no me gusta con su control remoto y no lo ve. Es el mayor ejercicio de democracia que existe en nuestro país y en la mayoría de países civilizados. No estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de Venezuela. Él dice, los niños tienen que ver cultura. Los programas de televisión, los canales tienen que poner cultura. Bueno, cuando se pone cultura, la gente no lo ve, por lo menos en canales comerciales. ¿Y qué vamos a volver? ¿A tener un Cinamos con la época de Velasco y tener una programación cuando éramos el principal exportador de telenovelas en la época de Velasco? Y Velasco vino y le quitó los canales a los dueños, los estatizó. ¿Y en qué los convirtió? En cochinada de canales, porquería de programación, que a nadie le gustaba y teníamos todos en esa época que ver esa programación horrorosa, aburrida, ¿no? Una programación política, es lo que teníamos que ver. Ahora hemos avanzado muchísimo. Bueno, exportamos algunos programas, pero ya no de la calidad que exportábamos en la época que se hacían grandes telenovelas aquí en este país. Todo eso lo frustró alguien como Castillo, que dijo, no, los medios son de los peruanos, estaticemos, quitémosle a los dueños, y se lo dieron a la educación, uno, a la cultura, a otro sector, y de verdad todo se fue al diablo. En nuestro país nos ha costado a los medios de comunicación muchísimos años recuperarnos y recuperar la programación variada que la gente puede ver, porque hay que pensar que no todo el mundo en este país tiene para comprarse Netflix, tiene para Prime, Amazon, tiene para ver Apple. No tienes plata para eso, con la justa ni siquiera para un cable. Entonces, ¿qué le vas a dar de variedad todos los días que los programas horribles que pasa el canal del Estado? No, porque el canal del Estado, teniendo toda la plata del Estado, miren lo que hace. Le dedica un 2% de su dinero a tener buena programación y no la hace porque le falta creatividad. Así es.
Entonces ya se ha demostrado que las televisoras, los medios de comunicación y la mayoría de empresas en manos del Estado fracasan. Así que yo creo que el señor Castillo tiene que controlarse en lo que dice, porque este país no quiere volver a esas épocas que realmente la historia ya la ha juzgado. En algún medio de comunicación, lejos de estas farándulas, de programas que no sé cuánto que venden todo tipo de basura, válgame el término, ¿hay algún programa de cultura? No lo hay. Lo que vamos a hacer es llamarlos a ellos y darnos un tiempo prudencial. Y decir que están acá en el Perú y lo que tenemos que vender al país en sus programas es lo que al país le corresponde. De lo contrario, ¿qué sucedería? Yo creo que no podríamos tratarles con guantes de seda. Miren ustedes, así piensa el comunista Castillo. Y bueno, y no solamente eso, no solamente hablo por los medios de comunicación, que es algo que nos compete a nosotros y creo que todos vamos a defender nuestra libertad de ver lo que queremos, de usar el control remoto, porque nuestra libertad de expresión además está garantizada en la Carta Constitucional. Pero eso de estatización de los sectores estratégicos, hablar de que el Estado peruano debe proceder a nacionalizar los yacimientos, o sea, de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. O sea, volver a la Cuba, volver a la época de la Rusia, como dije antes de la perestroika, volver al anacronismo, volver a tiempos que ya no se usan en el mundo entero. Y sobre todo, viniendo de una persona que si ustedes comienzan a escucharlo hablar, un profesor, claro, pero un profesor que, claro, no ha tenido acceso tampoco a mucha educación. La vez pasada le preguntaron qué significaba monopolio. Ni siquiera supo explicar qué significaba un monopolio en el Perú. Sin embargo, acá en su ideario, en su programa, habla de los monopolios de los medios de comunicación, cuando esto es libertad de mercado, nada más. Lo dejo ahí porque de repente me sacan vamos varios que nos están poniendo en lista de espera, pero vamos, un fuerte dolor de cabeza transforma tu mundo. Por eso, si tienes un dolor de cabeza fuerte que no te deja trabajar o disfrutar de tu familia y amigos, toma Quitadol Migraña. Quitadol Migraña, gracias a su tecnología de mejor disolución y a su rápida absorción, alivia rápidamente dolores tan fuertes como la migraña. Y además, sin irritar tu estómago, con Quitadol Migraña, tu mundo volverá a la normalidad y podrás seguir con tu vida. Quitadol Migraña, rápido contra dolores fuertes y sin irritar tu estómago. Ah, y recuerda que Quitadol Migraña cuenta con el respaldo de Teva y que ahora lo puedes comprar online en las principales cadenas de farmacias o en tu botica más cercana. Cuando regresemos, ay, Luciana Fuster dice que ahora es una chica contestona. Ajá. Macarena volvió a viajar. ¡Wow! Es otra de las embajadoras. ¡Mis respetos! Pero además, tenemos una nota con quien fue acusada ayer de haber sido la manzana de la discordia entre Tomate Barraza y su ex esposa Vanessa López, que ayer estuvo acá. María, la cantante María Gracia Polanco, sí, la misma de Los Amigos No Se Besan en la Boca, fue acusada de ayer de haber sido la otra en la relación de ellos. Hablamos con ella y Tomate además ha prometido contestar vía Zoom todas estas interrogantes y explicarnos algunas cosas de su comportamiento que ayer acá hizo su ex esposa Vanessa López. Vámonos a corte, volvemos. Este sábado. Y bueno, Luciana Fuster, ay, Lucianita, ay, ella, tan linda ella, ya que su amistad con Yatra no la llevó a nada, y luego el poner la toma con Marc Anthony en un bote tampoco, porque él terminó bloqueándola y fastidiándose porque ella comenzó a promocionarse con su nombre, y bueno, ahora no le quedó más remedio
que armar vasitos en Esto es Guerra y aceptar una chambita en la radio por las tardes, ¿no? Así que ella ahora justifica que dice que en el Perú le gusta mucho quedarse, que acá la conoce todo el mundo, que es difícil internacionalizarse. Bueno, eso ya lo sabíamos todos. Lo que pasa que es fácil hablar y realmente venderse y querer venderse de una manera. Y Luciana Fuster es especial en esa. Le dice que ahora va a contestarle a todo el mundo las críticas. Así que nosotros mandamos un reportero a la salida de la radio para que le diga, bueno, si quieres contestar, acá está nuestro micrófono. Pero se chupó, porque hay gente que le encanta solo contestar a través del Instagram. La internacionalización es un tema que va a llegar, pero ahorita voy a disfrutar todo el trabajo que tengo acá. No es fácil salir de tu país. Hemos visto que ahora has dicho que te vas a quedar por acá, que ya tu carrera, que es muy difícil irte al extranjero. Hasta que por fin Luciana Fuster aceptó que se va a quedar aquí en Perú. Es que no le queda de otra, porque al parecer los contratos en México nunca existieron. Y ese floro de la internacionalización era solo para tirarse la pana y alardear. Así que mamita, sigue armando vasitos y jurándote locutora de radio. Recordemos que a inicios de año, Luciana Fuster estuvo paseándose por México y Miami, donde la flaca se tiró la pana de que se codeaba con Sebastián Yatra y que tuvo Marc Anthony en su cumple como invitado de honor. Tanto se la creyó que ya se alucinaba haciendo carrera en México. Te vamos a ver mudándote para México, ¿sí? Es un 90%. Uy, bueno. Un 90% de floro le metiste a todos. ¿O es que te la habías creído que ibas a estar en la tele del mero México? Tanto se alucinó que después de ser presentada como guerrera en esta nueva temporada, que inició el 8 de febrero, rapidito salió a poner el parche. Te quitamos loco todo, todo, te quitamos loco todo, todo, te quitamos loco todo, todo. El parche porque no te fuiste y no te irás por Pinocha. No es fácil salir de tu país, un país donde tienes tantas cosas y te toman tanto en cuenta, te valoran y has crecido. Yo digo, en algún momento iré, soy chiquita, tengo 22 años. Oh, es chiquita, dice, pero aguerrida, por quien le mandó un mensaje a sus detractores. ¿Acaso se estará refiriendo a la urraca? Y no se va, Luciana, no se va. Porque ella dijo, solo voy a estar en Esto es Guerra unos días por este programa, días. Por favor, ya van meses, ya va a pasar el verano, va a venir el otoño, el invierno, y ella sigue acá. Aguantar las cosas tampoco significa ser tonta. Yo voy a empezar a responder, a hablar lo que pienso, lo que siento. Va a empezar a responder. Por eso fuimos en busca de Luciana. Queríamos saber cuánto tiempo más iba a quedar en Perú, o si es que a lo de México ya le echó tierrita, y solo fue una ilusión. Hemos visto que ahora has dicho que te vas a quedar por acá, que ya tu carrera, que es muy difícil irte al extranjero. Ya sabes que no te puedo declarar, igual no fue. Dijiste que ya ibas a hablar de esa carta ya. Gracias, Ulises. Solo te digo que no fue eso lo que dije, lo que tú me acabas de preguntar, y no te puedo declarar. Asu, la chibola se palteó. Tranquila, mamita, por eso no te van a descontar. Lo que nos queda claro ahora es que el único viaje estaba en tu imaginación. Al menos ya te diste cuenta que en Perú alguien te conoce. Así armes vasitos o desanimes en la radio. Acá tienes chamba fija. Es que a la mayoría de estos influencers, ¿no? Se les sube los humos porque de verdad algunos tienen muchísimos seguidores. Y claro, en redes, pero de ahí se trasladan a la televisión y no es lo mismo. Es muy difícil traspasar estos dos mundos, porque son dos mundos que si bien se complementan, pero son diferentes, van a públicos diferentes. Acuérdense que el Instagram es un público mucho más joven. Nuestras mamás, personas incluso de contemporáneas mías, están más pegadas al Facebook que al Instagram. Son mundos totalmente diferentes. El Instagram es mucho más juvenil. Abarca otro público, otros intereses, otra mentalidad. Entonces ellos alucinan que porque ya lo sigue un montón de gente en las redes, bueno, pueden ser estrellas de la televisión, convertirse en animadoras, y no es así.
Tienen que aprender que no es así. Además, ¿qué le costaba reconocer? Miren, sí, ha habido un par de propuestas, pero hasta que esas propuestas se cristalicen, pues puede pasar algún tiempo, voy mejor a estar en esto de guerra, hasta que si me llaman, y nunca la llamaron. Y ahora reconoce, ay, es que es difícil internacionalizarse, pero eso lo saben todos los artistas peruanos con talento, que han querido hacerlo. Y ella que no tiene ningún talento, y que ahora de pronto diga ya, chao, me voy, acá estoy, en México, me va a recibir con los brazos abiertos, Televisa es mía y la tengo bajo mis pies, no pues, eso es soñar. ¿No han visto ahí a tantos que están tratando de entrar a los realities en México, que se fueron y tuvieron que venirse? Ahí está el mismo Nicola Porchela, que se fue queriendo ser una estrella en México y se tuvo que regresar. Un poco más todas las semanas, ¿no? Lo criticaban por su pobre desempeño. Entonces, es difícil. Hay un montón de peruanos tratando de abrirse paso en el mercado de la televisión mexicana como modelos, como actores, en diferentes profesiones, tratando de que, de por lo menos encontrar un sitial. Y es difícil, además, en México es un país bastante nacionalista. Ellos prefieren trabajar con sus propios talentos. Y hay que, es un mundo muy competitivo, donde los actores extranjeros que han triunfado, porque hay peruanos que sí han triunfado, talentosísimos y muy respetados. Ahí está Tania Libertad, está Ricardo Blume, que en paz descanse. Hay muchísimos de esa generación que sí realmente acapararon el mercado mexicano, lo conquistaron, lo metieron a su bolsillo. Pero es difícil. Yo me pregunto, y Luciana Fuster, ¿cuál es su mérito? ¿Qué sabe hacer? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Armar una torre linda así? ¿Trepar, no sé, saltar? ¿Cuál es el mérito? Porque ella, una televisora, tendría que considerarla como animadora. Ah, TikTok, es buena en TikTok. Es tendencia en TikTok también. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué le importará eso a un productor de televisión? ¿Canta? No canta. Entonces, si además así cantara, tenemos acá cantantes tan buenos que están tratando hace rato de internacionalizarse y todavía no lo consiguen, es muy, muy difícil. Así que no hay que alucinarse tanto. Yo no sé por qué cuando ya comienzan a tener seguidores, todos ya se creen dueños del mundo. Y no es así. A Luciana Fuster hay que bajarla del caballo y hay que decirle, mamita, pisa tierra firme. Esto es la realidad. La realidad es aquí. Sigue nomás en tu programita de radio, anda así ahí con tus jueguitos en tu reality y quién sabe, algún día lo logras, si es que logras tener un talento para algo. Bueno, y por cierto, otra también que cuyo mayor mérito, no sé cuál fue su mayor mérito, haber estado en un reality. Viajar ahora, Macarena Vélez, ¿no? Pero es que de verdad, no es que la, digamos, que no es que las envidiemos, no envidiamos para nada. Yo trabajo de lunes a viernes, ¿no? Para mí viajar es muy, muy difícil, porque siempre que quiero viajar tengo que dejar grabado por lo menos un programa de viernes y ustedes no me lo perdonan, siempre me critican que deje grabado un programa. ¿Vas a grabar, Magali? ¿Y nos vas a dejar? Entonces no puedo irme. Pero sin embargo, Macarena, que no está en ningún programa de televisión, tampoco digamos que ha heredado, que sepamos, alguna fortuna de algún familiar que, ¿no?, que la dejó, pero pareciera, ¿no? O de repente encontró un tesoro escondido en su jardín. Y no lo sabemos. Pero se dedican a viajar tanto y ahora vino solo por unos días, se dio el lujo de no votar, de no ser miembro de mesa, le llegó altamente. Y después nos quejamos de por qué tenemos los candidatos que han quedado seleccionados. ¿Por qué, no? Porque, claro, a nadie le dio la gana de ir a votar. Y menos aún a estos jóvenes que siempre andan reclamando. Son los más reclamones, los más insubordinados, pero sin embargo no van a cumplir con su deber cívico. Y ella prefirió ahora irse a Cartagena. Ahora es nuestra embajadora en esta parte de Sudamérica. Entre tu cuerpo encuentro vida. Confiesa, lo habla de una vez Macarena Vélez. Confiesa cómo Michi haces para seguir viajando mientras que acá una se mata chambeando y tú sigues volando. Mírenla, ahora partió rumbo al país cafetero. Este viaje lo tenía planeado hace más de un año. Ahí está, aquí en Cartagena. Ya pues, Tilina, pero el fin de semana le valieron 3 pepinos las elecciones y prefirió empujarse unos tamales que ir a cumplir su labor de miembro de mesa. Está un... Y ahora fíjense.
fíjense, según su registro migratorio, solo estuvo 9 días en nuestro país. Días en los que la pasó junto a su perro nomás. Parece que solo llegó para hacerle visita de veterinario y patitas le faltaron para huir e irse a Cartagena de Indias. Ah, pero antes quiso pegársela de interesante. En algún lugar del mundo siendo feliz. Ya pues, si tú no puedes con tu genio, cada paso que daba era un video. Primero hizo parada en Bogotá, para luego terminar en las playas de Cartagena. Vamos pa' la playa, a cubrirte el alma, tira la pantalla. Esta vez Macarena Vélez no viajó con las embajadoras, sino con sus primos, con quienes brindó desde que arrancó de nuestro país. ¿Y cómo lo hace? No sé. La pregunta del millón es, ¿cómo hace la mujer increíble para viajar tanto? ¿Tan increíble su sueldo? Ay, pero qué sueldo, si no ha estado en ningún programa todo el 2020. Solo unos días chambeó en Puerto Rico y ha viajado como se le ha dado la gana. Que el amante del Photoshop en Guam viajó a Estados Unidos a fines de diciembre pasado, donde gozó la vida como si se fuera a acabar el mundo mañana. Aquí se juntó con otros chicos reality, paseó, compró y se tomó hasta el pulso. Disney en esos casi 4 meses que estuvo fuera y se fue hasta Tulum para volver a Estados Unidos. ¿Será que el OnlyFans está dando harto billete como para que ahora se haya ido a Cartagena de Indias? Ella no, ¿o acaso está haciendo trabajo remoto y chambea desde su laptop? Ah, no, ¿por qué ser mal pensados? ¡Qué feo corazón tenemos! Fósil tiene hartas millas y las está canjeando, pero que nos diga qué aerolínea es, porque sus millas parecen inacabables, infinitas. Ronca, pero no puede comer bombón, comer bombón. En fin, Macarena sí que resultó tener su chanchito bien cargado y bien gordito. O quizá la venta de su marca de zapatos está en su punto y salen como pan caliente. Porque repetimos, y no es por envidia para nada, pero esos viajecitos ni la jefa se puede dar. Y no por dinerosky, sino por tiempo, ya que estamos aquí chambeando 24/7. ¡Ay, qué suertuda la maca! ¡Ay, qué rica vida! Yo cuando sea grande quiero ser como Macarena. Ah, no, mejor como Paula. Pero de verdad, qué rica vida, ¿no? Porque ella promociona, dizque, una tienda virtual de zapatos, pero yo digo, tanto le dará esa tienda que tiene, mira, para darse sus gustos. Imagínense que ella salió de Perú a Estados Unidos el 26 de diciembre del 2020 y regresó a Perú el 4 de abril de 2021. O sea, ha estado bastantes meses fuera del país. ¡Qué rico! Y hay que pagar hoteles, departamentos, hay que comer todos los días, las vemos disfrutando en fiestas, ¿no? En discotecas, en restaurantes, y eso es un presupuesto. Las personas que han intentado con un presupuesto modesto, intentan viajar a los Estados Unidos o algún lado y hacen un presupuesto, pues trabajando todo el año y ahorrando, les alcanza con las justas. Y algunos pues no les alcanza ni siquiera para soñar con darse un viaje. Pero estas personas a las que no vemos trabajar, y a eso es lo que voy, y después me pueden decir, ay, pero yo tengo, yo hago mis avisos en las redes. ¿Cuáles avisos? O sea, ¿cuáles avisos? Porque la mayoría son canje, el bikini, la ropa, los zapatos, la peluquería, las uñas, todo es canje. Porque realmente cuando uno está en redes sociales hay mucha gente a la que apoya, que te hacen los pelos, que te hacen el maquillaje, que te prestan la ropa, ¿no? A veces solamente son préstamos, pero ellas parece que realmente la pasan tan bien. O sea, ¿Cuál aviso que ella, por ejemplo, promocione? ¿Cuál producto, cuál marca que ella promocione? ¿Cuántas marcas promociona que le dan para tener ese ritmo de vida? Lógicamente que acá hay gente que sí puede vivir de sus redes sociales. Ahí está gente como Natalie Bertis, como María Pía Copelo, que son las top, las que mejor ganan en redes sociales, las más consideradas por las grandes marcas.
O sea, no por una marca desconocida de bikinis, no, sino por grandes marcas solventes económicamente. Ella se puede decir que pueden vivir de eso. Pero estas chicas, por ejemplo ella, que se la pasa meses de meses fuera, yo digo, oye, deben tener un chanchito bien grande, ¿no? Ahorrar. ¡Ay, por favor! ¿Por qué son mal pensados y malinterpretan mis palabras? He dicho chanchito porque cuando yo era niña, mi papá nos daba un chanchito de cerámica donde yo guardaba, el sencillo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo digo, ya dije, bueno, de repente ha recibido una herencia que no sabemos, ¿no? O alguien le dejó un fideicomiso para que toda su vida solo se dedique a pasear. Pero de todas maneras, afortunada, y acá le envidiamos. Porque si bien es cierto, podemos viajar con la nuestra, ¿no? No con la de ningún sugar, pero, por favor, lo que nos falta es tiempo, porque sí chambeamos. ¡Ay! Dichosas ellas a las que la vida les ha regalado esos dones. Pero bueno, esta semana nosotros la iniciamos de una manera bastante dura. Y es con una entrevista a Angie Gibaja. Mucha gente me ha dicho en las redes sociales, ¿no? Y yo realmente casi no contesto estos comentarios, porque en redes sociales no contesto lo que es televisión. Pero me ha dicho, ¿por qué entrevistar a alguien que tiene esta enfermedad, esta adicción? ¿Por qué preguntarle a alguien que por qué consume? Pero si alguien me acepta que está consumiendo, tengo que preguntar, por supuesto. Ahora, que me dijeron la hubieras botado de tu set, yo creo que ya los años también me han dado cierta paz, cierta tranquilidad y cierto ánimo zen, sobre todo en los últimos meses en que, digamos, estoy aprendiendo algunas cosas nuevas con respecto a mi carácter y mi personalidad. Entonces, de verdad que verla a ella agitarse y contraatacar, porque a veces la mejor defensa es el ataque para algunos. Pero yo creo que no llegamos a un momento bochornoso, ¿no? Salvo que tuvimos un intercambio acá de palabras, pero algunos no lo vieron. Así que yo les he hecho un breve resumen para que tengan en cuenta que, claro, lógicamente, la próxima lo pensaré tres veces antes de invitarla, ¿no? Y sobre todo que Angie no sale barata traerla a un set de televisión. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste? Hace... No sé, ¿te puedo preguntar eso a ti? No, yo no consumo. ¿No consumías también? No, no consumo. Es que yo no he perdido ni desperdiciado mi vida por las drogas. Yo tampoco, ¿sabes, o sea, por qué? Lo que pasa es que yo no andaba de los... trabajado. A mí nadie me ha baleado. O sea, ¿sí? ninguna este, pero persona, ten cuidado, que me, y nos ninguna persona que me proveía de drogas me ha baleado. Gracias a Dios que no te han baleado. Sí, pero es que, pero es mira, que tú todo lo que tú haces es que te expones al estar con un señor abuelo, un señor abuelo con el que consumía junto droga. El señor abuelo este como señor, mi abuelo. Según tu amiga, era mi abuelo. Venían consumiendo de 2-3 días. Ya, y lógicamente que en medio de las drogas, si tienes, sí, claro, pero nunca me mató. Gracias a Dios. Y nunca me disparó. Gracias a Dios. Pues no intentes comprar. No, no, vida con la mía. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? No, es que yo no voy a comparar porque no nos igualamos en nada. Yo he hecho películas, series, he hecho novelas. Pero has hecho, vives de tu vida pasada, Angisita, vives de tu vida pasada. ¿Cómo vas a entretener a una persona que ha tenido un problema como yo y estás haciéndola sentir mal? Pero no te victimices, pues. Sí, es que me voy a victimizar. Ojalá Dios quiera que no me vuelva a poner en el camino de un loco así o a y que tampoco te vuelva a poner en el camino un poco de droga para que te drogues y, otra y a vez. Y tampoco, ¿no? No, a mí no. Que te separases. O sea, no te puedes comparar mi vida con la tuya. Yo no estoy comparándola, Angie, solamente te estoy diciendo. No compares. ¿Me consta que yo me estoy drogando ahora? No lo sé. ¿Te consta que me he drogado ayer o anteayer? Te estoy preguntando por eso y tú me estás respondiendo. Y te estoy diciendo que no. Me has dicho que recaes. ¿Qué hago internada un año si tengo que trabajar? ¿Puedes alcanzarle un tisú que parece que tiene algún... Sí. ¿Tiene algún...? ¿Sabes por qué no fui? Tiene alergia. Tiene rinitis alérgica. Sí, a la vaina. Me hace mal. Odio esa porquería de basura, te juro. ¿Qué cosa? Que odio esa basura. ¿Cuál odio basura? La vaina, la droga, la odio. La droga, la odio. ¿Y por qué te la consumes entonces si la odio? Ya no la consumo. Me estás difamando. Te estoy preguntando. Consumía. Te estoy preguntando. Consumía.
Hemos resumido brevemente para no aburrirlos por si alguien no lo vio, y este fue un tema de conversación bastante cotidiano, y porque en nuestras páginas que tienen que ver con la transmisión de nuestro programa nos dicen nunca más la invites, no lo hagas, es una adicta. Bueno, ya lo reconoció acá, pero uno tiene que tener todo tipo de invitados, y sobre todo los invitados tienen que tener la correa de también sostener sus afirmaciones. Pero bueno, vayamos al caso. Tomate Barraza, que ayer vino Vanessa López, quien ahora es su ex esposa, concibieron un hijo luego de divorciarse y se volvieron a separar. Y ahora ella está, digamos, teniendo una amistad bastante especial con un ex enamorado suyo. Un ex enamorado suyo que vive en los Estados Unidos, a quien ella planea ir a visitar en las próximas semanas o meses. No quiere decir exactamente cuándo, porque ella afirma que Tomate la comienza a acosar y ha comenzado a mandarle cartas notariales, justamente coincidiendo cuando ella anuncia que está, retomando esta amistad del pasado. El machismo, dice ella, dijo ayer, de Tomate, no le permite, digamos, digerir ese tipo de cosas. Y él lo único que quiere es que él cumpla como padre con visitar a su hija y que además no la acose con cartas notariales. Nosotros teníamos a Tomate ahora conectado. No sé si cumplirá su palabra o si ya se acobardó. Pero ayer se lanzó acá una cosa que dijo ella, porque los dos se acusaron mutuamente, él a través del WhatsApp de mi productor, en vez de aparecer públicamente, porque hay que aparecer. Cuando uno quiere defender, si quiere decir las cosas, hay que venir y decirlas frente a la cámara. Y hoy le hemos dado la oportunidad a Tomate de que lo haga. Pero ayer Vanessa afirmó que si lo había dejado era porque él le había sido infiel en varias oportunidades. Mencionó dos nombres, pero solo nosotros nos vamos a encargar de uno, de quien ella habló ayer. La historia, que supuestamente fue una historia de relación extramatrimonial, según lo que dijo la esposa, la ex esposa de Tomate, entre él y María Gracia Polanco, la cantante que hizo conocida, pues, Los Amigos No Se Besan en la Boca. ¿Alguien había sido infiel con una cantante salsa? Sí, ¿la chica Polanco? Tú le preguntaste, ¿no? Ella nunca ha sido la otra. Vanessa López echó en cancha a Tomate Barraza, insinuando que le fue infiel con la mamacita de María Gracia Polanco. Y pensar que la chibola hace un tiempo vino al programa a cantar Los Amigos No Se Besan en la Boca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Yo pasé por la casa de su mamá de Tomate en ese tiempo y la señorita estaba bajando del departamento de Carlos. 6, 7 de la mañana. Después de una tocada. ¿Y tú le reclamaste a Carlos? Él se fue a la casa porque no tenía nada más que decir. Amor mío, madre. O sea que según Vanessa, su ex y la Polanco se quedaron con ganas de pachamanquearse de lo lindo después de grabar un videoclip hace más de 6 años y habrían transformado la ficción en realidad. Pero la chata soltó más la lengua. Es que estaba más picante que el ají y dio más detalles de la supuesta adornada. ¿Qué explicación te dio? Le tiene que pagar. De una tocada que ya se habían tenido hace 4 meses. ¿Y ella fue personalmente a su casa para que le pague? Sí, cuando podía haber hecho un depósito supuestamente y ese tipo de cosas. Al consultarle a la Polanco empezaron las contradicciones en este culebrón, porque ambas mujeres tienen su versión. Al menos reconoció lo que había hecho y me pidió disculpas. Lo que ella me dijo, sí, que Carlos le había dicho que estaban separados y que él estaba viviendo de su mamá. Yo nunca llegué a tener nada con él. Se lo dije claro a ella. Todo quedó súper bien con ella. Hablamos de manera muy educada. Ya tu amor no me conviene, tu calor no me sostiene. Ahora, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad? Tomate habrá jugado a doble cachete. Él quería, o sea, intentar algo conmigo. Él quería... Él me estaba afanando, pero algo a mí no me terminaban de cuadrar varias cosas. Por eso fue que yo la llamé y que me quedaron bien las cosas claras, pero no pasó absolutamente nada. Creo que hasta
valentía de conversaciones que él tenía conmigo. Y le dije, mira, las cosas han pasado así y así y así, ¿no? O sea que Barraza se pasó de pendenciero y a pesar de estar casado intentaba sacarle la vuelta a Vanessa con María Gracia, que según cuenta, Tomate hasta habría negado a la madre de su hija. Ya cuando él intenta tener algo conmigo, yo ya no, o sea, no quería nada, pero para salir de dudas, yo le llamé a Vanessa, ¿no? Porque yo salía de una relación súper tóxica, entonces... Viene alguien, te dice un millón de cosas. Nunca hubo una atracción como para iniciar algo, ¿no? Pero aún así, porque yo como no me quería rodear de gente mentirosa. De... Los amigos no se conocen todo el cuerpo. ¿Qué tal chancada le meten a Tomate? Que fue por lana y salió trasquilado. Pero Vanessa, a pesar de insistir que la adornaron, después de 5 meses, perdonó a Tomate. Y es que en Hollywood todo puede pasar. Bueno, Tomate iba a conectarse con nosotros para decir algo al respecto sobre las acusaciones que ayer hizo su ex esposa y madre de su pequeña hija. Pero nos dijo que a último momento nos ha contado un drama. Dice que después de haber pasado el COVID, ¿no? Porque él ha pasado ya el COVID hace bastante tiempo, hace como más de 15 días, dice que hoy le bajó la oxigenación. Casualmente, hoy, que tenía que conectarse hasta hace media hora, ¿no? En fin, a veces nos gusta a todos el drama, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. El programa estaba abierto a escucharte. Después, no reclames. Vámonos a un corte, regresamos. Comienza la operación Picaflor. ¡No! Que lo vacunen con... frío y la gripe, por supuesto. Los síntomas del resfrío y la gripe, por supuesto. Felizmente tienen el nuevo Dexabron Plus antigripal, que es rudo con los síntomas del resfrío y la gripe, pero suave con tu cuerpo. Combate todos los síntomas del resfrío y la gripe rápidamente con Dexabron Plus antigripal. Consíguelo en tu farmacia más cercana y sigue sus redes sociales, que muy pronto encontrarás grandes promociones. Dexabron Plus antigripal, un buen producto de Laboratorios Marcos. Confianza de siempre. Y bueno, nosotros esperamos haberlos entretenido esta noche. Nos vemos el día de mañana. Pásenla muy bien. Bye bye.